Esa banda, que el Muñoz, Imperio Musical Edition. ¿Cómo fue, güey, que comenzaste a hacer beats, güey? Una vez yo estaba en mi cuarto escuchando al Wiffer, pero yo al Wiffer lo ubicaba por Alexander Gutiérrez, por música electrónica, porque era lo que yo hacía desde morrillo. Y escuché una rola que publicó del Tozer. Me acuerdo bien, era la de No Busco Quien Que Me Entienda, con la Karina. Simón. Y dije, ah, no mames, el Alexander, yo todavía no lo ubicaba por Wiffer. Y empecé a escuchar sus pistas y dije, ah, pues está perro. Dije, si él puede, hace electrónica, ¿por qué yo no? Entonces no tiene mucho de eso, ¿no? Pues esa rola No, un no tiene tanto tiempo, dos güey. años más o menos. Y al día siguiente estaba sentado y dije, no, pues hay que hacerlo. Y de ahí empecé. Y antes de hacer eso de beats y de todo, de lo relacionado a la música, ¿a qué te dedicabas, güey? Pues a nada, realmente me le pegué de lleno cuando empecé al rap, porque hacía electrónica, pero era como hobby. A mí me pasaba nada más pendejeando, pero no era como algo serio, por así decirlo. Entonces realmente cuando empezaste a hacer beats de rap y acá fue cuando ya realmente ya empezó a conocerte la banda, ¿no? Sí, eso fue. Es largo, porque empecé. Al que le toqué la puerta, por así decirlo, fue Alompec. Y él me hizo el paro de compartir un beat y me agregó un güey que se llama Skinny. No sé si lo ubiques. Simón. Y el Skinny. ¿Al de San Agus? Simón. Y el Skinny, no, que voy a hacer un sacar con Beatmaker y que la chingada. Todo en ese momento, pues yo era nuevo y todo el mundo me quería agarrar para ver qué pedo. Y de ahí fue que Crash fue que me vio. Vio los beats y me dijo, güey, voy a hacer una rola con el Cuba, con el Dier, con el Valentine's, pero ocupo un beat original. Entonces así fue como conectaste con los venenos y empezaste a trabajar con ellos. Directamente fue por Crash, pero por el Skinny, porque según iba a hacer un feat con él. Y Skinny le dijo, él me va a hacer el beat. Y ya fue que Crash directamente me dio un mensaje para armar la rola, que fue la primerita que, por así decirlo, saqué bien, fue la de Alan Paz. Javier, Crash, Bala. De todas las rolas que trabajaste con los venenos, ¿cuál ha sido la producción que digas que es la más fuerte de todas, güey? Para mí hasta ahorita es la de Infierno Manos. Ese beat lo trabajé alrededor de 3 meses. 3 meses lo trabajé. Pero porque no me decidía y ese beat no era para él. Ese beat era para otra persona, pero el güey era para sacar la original. Y el güey me dijo, ¿sabes qué? Ya no, ya mejor le voy a sacar con esta. Y el Crash, esa vez me acuerdo que me mandó un mensaje en la madrugada, bueno, tienes un beat, lo que sea. Estoy acá en el estudio de Mazatlán. Y yo dije, tengo uno, güey, pero no sé bien qué pedo, pero te lo mando. Y fue que la grabaron en Mazatlán, no quedó bien, y se volvió a grabar con Sismo. Y fue que esa fue la. Para mí hasta ahora ha sido como la que me dio a conocer más. ¿Quién iba a decir, ¿verdad? Que el beat no era para, No no era estaba para él, destinado para eso y fue pero el que fue pegó lo macizo, que sí. pegó. ¿Y cómo fue la decisión, güey? Para venirte a Guadalajara, güey. ¿Cómo fue que te animaste? Porque yo desde morro siempre me ha gustado Guadalajara. Desde que tengo memoria, siempre Guadalajara me llamó la atención. ¿De dónde eres, güey? Tabasco. ¿Tabasco? ¿Cómo te ha ido, güey, con los proyectos hoy en día? Pues como todo, altas y bajas. No, no te puedo decir qué mal, pero tampoco te voy a decir que muy chingón, pero pues no me quejo. Hasta ahora me decidí en febrero a dedicarme a 100% de la música y pues hasta aquí, ahora sigo. ¿Y qué proyectos tienes ahorita actualmente? Pues ahorita lo más fuerte que hay ahorita es pues con el solo. Levantar este proyecto que es Imperio Musical. Tiene como una faceta muy larga, que al menos para mí yo siento que la estoy dividiendo como en dos o tres partes. De que por ahora sea solamente beats y producción y así, pero pues más a largo plazo tenga pues ya sea un estudio completo, no solo grabar música, sino sea Imperio Musical sea todo, desde una calceta
hasta un video, una canción, todo. Ese es el proyecto que yo lo tengo así dividido. Hablando de Imperio Musical, güey, ¿cómo fue que te integraste al proyecto del solo, bro? Porque yo me acuerdo que solo iba a hacer un disco. Y me dijo, güey, ocupo beats para mi disco. Y me habló y pues ahí y empezamos a platicarle, pero le platicé mis proyectos, que yo quería hacer algo como el que él tenía en mente. Y al mes fue que, güey, ya tengo todo. Y, no mames. Y fue que ya empezó y pues con él he estado prácticamente en todo. Entonces, ¿qué papel tienes dentro del sello, güey? ¿Beatmaker, productor? Beatmaker, y pues hago pues lo que tenga que ver con plataformas, subir el contenido y todo eso. Pero en sí lo el que encargado de marketing, por así decirlo, pero pues en sí yo soy de los beats, nada más. ¿Cuáles han sido las barreras más grandes, güey, que has tenido que derribar para llegar hasta donde estás ahorita, güey? Pues yo siento que ha sido el trabajo. Porque si yo tuve que ser consciente de que tenía que buscar la forma en que pudiera estar sustentándome sin tener tanto pedo, pues para mí ahorita el trabajo es lo más fuerte, porque si no trabajo, no logro hacer las cuentas bien, pues no puedo. Y aparte la distancia, ¿no? Yo pienso que la distancia, porque pues te encontrabas desde otro estado, güey. Sí, más que nada es igual, implicó mucho de que yo no me podía desarrollar a como quería estando allá, estando desde una pantalla. Y pues ahora estando cerca con todos, pues hay que hacer esto, claro, ahí está. O sea, fue más que nada igual la distancia. Tú que estás dentro de la rama de los beatmakers, güey, ¿hay algún beatmaker del género que sea así como tu inspiración o un modelo a seguir? Pues para mí el más cabrón es de el reggaetón, es Tiny. Ese güey lo escucho desde hace como 10 años y siempre me ha gustado su evolución que tiene en sonido. Y para mí ese ha sido el que algún día quisiera ser como Tiny. Tiny. ¿Con quiénes te gustaría trabajar, güey? Que te guste su música y quisieras hacerle un instrumental, una producción, güey. Pues ahorita, pues, no sé, sonará mamón, pero he tenido la oportunidad de ya trabajarle a las personas que en su momento quería. Pero por así verlo, de estando aquí de los raperos, Neto Peña. ¿Neto Peña? Hubo un desmadre por un beat con él, pero pues no me ha dicho si sí o si no lo va a hacer. Lo va a grabar, pero he hablado con él, pero no, o sea. De hecho, por ahí llegué a ver que tenías hasta beats para el Cid, ¿no, güey? El Cid también me habló y me dijo que eran para su disco, que ya las había grabado, pero que le diera calma, pero sí le grabé como 3 beats para él. ¿Sientes que vas por buen camino, güey, entonces, hasta ahorita? Pues no me he hecho esa pregunta, pero yo diría que sí. Pues, puesto que no llevo mucho, y en 2 años he logrado, pues, siento yo que mucho. ¿Qué opinas tú, güey, del papel que le dan a los beatmakers, güey, en la escena del rap aquí en México, güey? Ya ves que en Estados Unidos y en otros países la escena, en cómo se mueven, es muy distinto a aquí, güey. Pues aquí el beatmaker yo siempre he visto que es desechable, que tienen un tiempo de vida y que siempre va a haber uno mejor que otro. Y para mí eso aquí es que tú eres alguien reemplazable. En cuestión de lo que admiro, por ejemplo, de Puerto Rico, es que el beatmaker lo mencionan hasta cuando se cepillan los dientes, y aquí no. Aquí no se le da el mérito no que se realmente le mérito, se le debería de dar. Sino al contrario, los olvidan. Hacen un beat, su rola con el beat y ya. Pero no le dan el crédito que es. O al menos así lo veo. Tus redes sociales, güey. Para que la banda se comunique contigo, güey. Cuando les interese un beat o seguir tu jale. Ángel Muñoz Beatmaker. ¿No? Así en Facebook, WhatsApp, YouTube. En WhatsApp pues es 3326-84-1050. Nada más. Instagram pues casi no lo ocupo y YouTube menos. Pero si trabajas, ¿no? Haces beats para subirlos en YouTube, tienes un cuando canal. Cuando tengo tiempo, sí. Pero regularmente casi no. Pero sí. ¿Algo que te gustaría agregar, güey? Pues nada, yo siento que lo único que queda es decir querer es poder.
Y si yo estoy pudiendo, que no era ni de aquí, llevo un año y pues ya estoy haciendo algo, pues ¿por qué no hacerlo todas? Las ganas, sobre esas cosas. Echarle ganas, más que nada. Creer en ti. Si no crees tú, ¿qué no va a ser? Creer en lo que tú puedes hacer y vas a poder. Querer es poder. Saludos a todos. El Muñoz, Nalvito. Saludos para Joker TV. Saludos para Joker TV. El Imperio Musical. Recuerdo la mano a quien le fueron bastantes a quien yo perdí. Se la pelaron, yo no me rendí. Le metí más huevos con ganas salí. El barrio, la gente sabe que soy G. Mujeres y putas me piden el D. La libras por. Yo que te ve, what up. Only G.